Bueno, Patricia, esperando el 8 de marzo. Esperando el 8 de marzo. Nosotros esta actividad la llamamos en víspera del 8M. Me parece que fue una actividad pensada desde hace mucho tiempo con todas las trabajadoras municipales. Venimos pensando en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, después de tantos derechos vulnerados y de haber nosotros también pensado desde otro lugar, pensarnos desde otro lugar, desde la lucha, ¿no? Desde la lucha sindical, desde la lucha de cada una de nosotras las mujeres, fue que hicimos lo que era en vísperas del 8M. Con un montón de actividades, digo, con algunas de las participantes vamos a hablar, pero contanos por arriba qué hubo y qué va a haber. Con un montón de actividades, la verdad que lo primero que comenzó fue con el fútbol, que fue pura y exclusivamente de mujeres trabajadoras, que ya lo venimos haciendo hace unos años y que esta pandemia no nos permitió por ahí continuarlo, y con todo el protocolo y las medidas que se manejaron pudimos hacerlo, donde también fuimos parte de lo que es el fútbol diverso, que es algo que se inició ahora y donde nosotros también quisimos ser parte de este nuevo aprendizaje, ¿no? De esta nueva, de esta diversidad que venimos manejando. Va a haber obra de teatro, va a haber fogón para cerrar. Estuvo Zuleika, tenemos la misma, está la Nati, estuvo Nadia Olea también, y para cerrar es un fogón con todo esto que nos venimos atravesando, que nos atraviesa, porque el 8 de marzo, más allá de que es el día de la conmemoración, todos los días de nuestras vidas nos atraviesa la lucha constante por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, Nancy, la actividad también contó con el fútbol diverso. Sí, me parece que es súper importante que en un día como el de hoy podamos estar las identidades travestis, trans, les no binarias, en esto que estamos celebrando, que si bien se conmemora, ¿no es cierto?, el 8M, también destacar que hoy es el 7 de marzo y se conmemora también el día en que fue asesinada brutalmente Pepa Gaitán. Entonces es el día de la visibilización de las identidades lesbianas. Entonces me parece súper importante que podamos estar, y no es un detalle menor que estemos en un sindicato de trabajadoras y trabajadores municipales, en el cual las compañeras travestis trans todavía seguimos peleando por una ley de cupo laboral, por una ley que está pero que no se cumple, por un decreto que ahora vamos a ir para que ese decreto sea ley y no se pueda sacar, porque después va a venir otro gobierno y lo va a derogar. Entonces nosotras exigimos trabajo y no somos peligrosas, estamos en peligro. Así que a seguir celebrando y a seguir peleando por todos los derechos que todo el mundo tuvo, pero que nosotras nos negaron desde el momento cero. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando por el derecho de todas, todos y todes. Te preguntaba fuera del micrófono y vos me decías nos llenaron de goles, pero yo no me refería a eso, sino a la experiencia en Rosario. Digo, la primera vez que participan y con chicas, chicos que están muy entusiasmados con el fútbol. Sí, somos el primer equipo mixto de mujeres y varones travestis, trans y no binarias de la Argentina. No tenemos registros si en Latinoamérica existe. Fuimos invitadas a tres torneos, Puerto Madryn, Rosario y Neuquén. Elegimos ir a Rosario y participamos, nos recibió el municipio de Rosario, nos recibió la intendencia del lugar a donde fuimos, y la verdad, participamos y jugamos contra los Osos de Buenos Aires, contra los Galgos, contra los Zorros, y la verdad que la experiencia fue única, porque ver en la cancha, jugando a los compañeres de fútbol diverso, y que puedan haber recibido su medalla de oro y de plata y haber participado, y que el Estado esté presente, porque como digo yo, si el deporte es para algunos sí y para otros no, entonces no es un derecho, es un privilegio, y nosotros creemos en los derechos de todos, todas y todes. Así que, y hoy una vez más volvimos a hacer deporte diverso acá, en el predio del sindicato 23 de octubre. Bueno, Zuleika, una actividad, digo, a ver, que es un derecho, sin ningún tipo de duda, que se puedan juntar, que puedan compartir momentos. Sí, yo vine, digamos, lo que digo siempre, la presentación del libro es una excusa, es un encuentro para que las pibas hablen, las pibas, las disidencias, las personas en general, puedan hablar y puedan manifestar y puedan expresar, y cuando no pueden escriben, y si no estoy yo para hablar y para levantar la voz y tratar de que todos juntos derribemos toda esta mierda que nos toca atravesar. Contanos un poco sobre el libro. El libro se llama Bitácora de un grito,
De Editorial Sudestada, y es justamente eso, es un gran diario de todos estos años viajando por todos lados y escuchando historias y dolores y transcribiéndolos y gritándolos y mostrándolos, rompiendo silencios por todos lados, básicamente. Estamos hablando de historias descarnadas. Sí, bueno, sos mujer o sos trans o sos... Siempre tenemos como las de perder históricamente, ¿no? Ya nacés y estás en pie de guerra, básicamente para sobrevivir. Entonces ya eso de por sí es descarnado. Tener que sobrevivir en un mundo donde deberías estar viviendo es descarnado. Sí, claro. Bueno, ¿cómo siguen las presentaciones del libro y dónde se puede adquirir el libro? Para el libro se puede adquirir básicamente en todas las librerías del país. De afuera también se pide mucho. Yo mañana me voy a Pinamar a gritar y hacer ruido a Pinamar, a presentarlo en Pinamar. Y seguimos así, haciendo ruido por todas partes. A no bajar los brazos. A no bajarlos nunca.